¿cómo están? Yo soy Andrea Lozano, él es Ismael Morgos, yo soy nutrióloga del Centro de Atención Nutricional de Monterrey, entonces ya espero que todos o varios, la mayoría me conozcan, a Ismael Morgos también, nuestro coach. Y bueno, estamos muy felices de estar un lunes más aquí con ustedes en sus hogares por medio de esta tecnología para identificarnos juntos y que no haya excusas para mantener un estilo de vida saludable, junto con todas las recomendaciones que damos en la consulta, con el tratamiento integral de ketosteril, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ya listos, les vamos a pedir para esta sesión que tengan tantito peso a la mano. Es opcional, quienes se sienten muy bien y piensan que con tantito peso... Avísenos si tienen problemas con el audio, si no nos escuchamos bien. Igual teníamos aquí un ventilador, pero hace mucho ruido, entonces lo vamos a apagar un ratito. Pero bueno, les vamos a pedir un poquito de peso. Yo, por ejemplo, aquí tengo la comida de mi perrita, entonces pueden usar lo que ustedes quieran, botecitos con agua, bolsas de frijoles, etcétera. Es importante no hacer esto en ayunas, ¿verdad? Tener sus snacks que se hayan picado con su nutriólogo, ¿verdad? ¿Será el micrófono? Yo me escucho. Bien. ¿Se escucha bajito? Bueno, a ver, igual, Morcos, avísenme si ya se escucha un poquito mejor. Entonces, bueno, importante mantenerse bien hidratados, tener sus snacks, no hacer esto en ayunas. Cada quien se conoce y sabe su límite, entonces, pues sí esforzarse mucho, pero importante no agitarse de más, ¿verdad? Checar su frecuencia cardíaca, etcétera, ¿ok? No queremos lesiones, por lo que vamos a calentar muy bien. ¿Morcos? Así es. ¿Qué vamos a estar trabajando hoy? ¿Sí nos escuchamos bien? Con eco, dice. Ok, ¿intentamos sin el micrófono? Sí. ¿O sea, hacemos una prueba sin micrófono? Qué raro. Sí. Ok, voy a hacer una prueba sin micrófono. Ustedes, porfa, los que tengan la cámara, díganme si sí se escucha. Mejor, a ver ya. Ahí me escucho mejor. ¿O se escuchaba mejor con el micrófono? Que se escucha muy lejos. Lo acaban de poner, pero a ver. A ver, ahí uno, ¿me escucho? ¿Listos? ¿Se escucha mejor ahí? No veo. Bueno, muchachones, vamos a empezar. Si ahorita, ahí me avisan, si no me siguen, ¿qué pusieron? Se escucha muy bajo volumen. Se escucha lejos, pero bien. Ok, bueno, igual vamos a intentar subirle a sus teléfonos o sus computadoras, ¿ok? Y vamos a empezar. Igual queremos que nos escuchen, pero más bien queremos que nos vean y lo hagan con nosotros. Entonces, lo que vean, vamos a replicarlo. Igual, si se escucha, pues obviamente para las indicaciones, hacerlas mejor. ¿Okay? Muy bien, muchachones. Pues vamos a hacer un poquito de pierna, un poquito de pompi, toda la pierna completita, y vamos a movernos para hacer un poco de cardio y sudar. ¿Ok? Primero, acuérdense que vamos a empezar con unos estiramientos. Vamos a empezar a estirar todo nuestro cuerpo. Ya los que han estado en clases conmigo ya sabemos cómo va. Lo vamos a hacer un calentamiento para entrar un poquito en calor y luego vamos a empezar con el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con las piernas juntas, vamos a juntar piernas y voy a bajar todo lo que pueda hasta casi tocar el suelo. Llevamos mis piernas derechitas, si tú estás sentado también lo puedes hacer igual, ¿ok? Entonces bajo, bajo, bajo y me quedo 5, 6, 7, 8. Voy a abrir las dos piernas. Y con las dos manos toco la punta a un lado, hasta donde llegue, sin doblar las rodillas. De ahí me quedo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy al centro con las piernas abiertas. Bajo. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Bien, juntamos piernas. Y voy a hacer flexiones de rodilla arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora me paro. Voy a girar muñecas hacia afuera. Y voy a girar un tobillo hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro. Voy a girar hombros. Me toco los hombros aquí. Y hacia adelante, 1, ahí muy bien, 2, vamos por 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual, pero hacia atrás, vamos hacia atrás, igual 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguimos con cabeza, arriba, abajo, diciendo que sí, y el marca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer 5 círculos a un lado. Giro completamente la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, regreso al otro lado, otro 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a empezar. Oigan, se me estaba olvidando, bien importante, yo creo que ya varios, porque estuve viendo ahí los mensajes, que les llevó su premio de la rifa pasada. Entonces, me da muchísimo gusto, ¿verdad?, que puedan compartir esto que desde todo el laboratorio, Fresenius y todo, nos envía, ¿verdad?, para todos los que están participando constantemente con nosotros, que les llegó su kit, su keto kit. Ahí ya vi que nos están presumiendo la camisa. ¡Muy eso! Bien. Entonces, me da mucho gusto y quiero que más participantes salgan con su kit. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica que la vez pasada, ¿ok? Vamos a hacer rifa al final de la grabación, ¿verdad? De la sesión. Entonces, quienes tienen su cámara prendida, participan doble, ¿ok? Todos los demás, pues participan una vez, ¿ok? Vamos a sacar a varios ganadores, vamos a sacar a 10 ganadores, ¿ok? Entonces, importante que se queden hasta el final, ¿ok? Porque si los ganadores no están, pues no hay manera de darles su kit, ¿no? Y hay dos que vamos a decir ahorita al final, que la vez pasada, como estaban registrados con Galaxy o el nombre del celular, no pudimos identificarlos. Entonces, esas dos personas que al final vamos a decir, por favor, para que se reporten con nosotros, nos pasen sus datos, que son ganadores de la última sesión, para enviarles su kit. Todos los demás tengo entendido que ya se les envió, o estamos en espera que recojan su kit en el Centro de Atención Nutricional. Entonces, bueno, felicidades a los ganadores de la otra vez. Qué padre que ya tienen su kit. Y pues quédense hasta el final para que sean ganadores de esta rifa del día de hoy, ¿ok? Entonces, ahora vamos sí, a comenzar. Vamos a bueno, antes de eso, todavía pueden prender la cámara. Acuérdense que si prenden su cámara para yo verlos, aquí el staff va a poner dos veces su nombre en la rifa. Así que préndanle, aquí yo los voy a estar viendo, ¿sirve? Que yo puedo ver y puedo corregir a uno por si veo que alguien está haciéndolo de alguna forma que se pueda mejorar, ¿ok? Entonces,
Vamos a comenzar primero con un calentamiento. Vamos a empezar marchando con rodillas arriba y vamos a hacer sentadillas. Antes de comenzar, voy a comenzar explicando las sentadillas que ya hemos hecho, pero que acuérdense que se adapta a cada uno. Vamos a empezar con la sentadilla normal. La apertura de mis pies van a la altura de mis hombros. Voy a abrir un poquito las puntas hacia afuera y voy a hacer el movimiento como si yo me fuera a sentar. Por eso se llama sentadilla, ¿ok? Bajo, pompis hacia atrás, espalda derechita y subo, ¿ok? ¿Qué pasa? Si yo tengo problemas de rodillas y no puedo bajar tanto, voy a bajar con la misma posición, pero hasta donde pueda. Ejemplo, cortita. ¿Ok? Si no puedo bajar completo por temas de rodillas o de articulaciones. Si batallo en llevar mi cuerpo bien hacia abajo y con una buena técnica, lo que voy a hacer es ayudarme de una silla. ¿Qué voy a hacer? Simplemente te vas a sentar y te vas a parar. ¿Ok? Para activar los músculos al levantarlos. ¿Ok? Vamos a trabajar esa sentadilla y vamos a hacer ahorita 20 marchando y 10 sentadillas, ¿ok? Vamos a empezar poco a poco, ¿ok? Vamos a estar todos juntos, vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo 3 veces antes de empezar con lo demás. Comenzamos todos. Quienes no pueden de pie, ya sabemos que también se puede marchar. ¿Ok? Y de piernas, no puedo hacer sentadillas, vamos a hacer extensiones aquí. Levanto mis piernas, elevo apretando mis cuádriceps y bajo. Elevo y bajo, los que no podamos hacer sentadillas, ¿ok? Me preparo todos juntos, arriba, comienzo en 3, 2, 1, rodilla arriba, bien alta, venga, 1, 2, 3, lleva tu ritmo, 4, 5, si tú puedes brincar y los puedes hacer rápido, hazlos, si no, hazlo marchando como yo, 9, 10, 11, venga, bien, arriba la rodilla, sería hacia el frente, eso, 3, 2, vamos, aquí te estoy viendo, eso, 16, últimas, eso, 19, última, 20, me preparo para las sentadillas. Vamos a hacer 10 y hazlas despacio, ¿ok? 3, 2, 1, pompis hacia atrás, bajo, 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 espalda recta y subo. 1, bajo, 2, bajo, aquí te estoy viendo. 3, mirada al frente, bajo, 4, bajo, pompis hacia atrás, 5, bajo, derechito, mirada al frente. 6, bajo, pompis hacia atrás, 7, bajo, 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 8, bajo, 9, último abajo, 10, mueve tantito tus piernas, vamos a repetir igual, rodillas arriba, eso, respiro profundo, agarra, comenzamos juntos a marchar. 3, 2, 1, venga, comienza. 1, 2, respira, acuérdate, está respirando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, tú puedes, síguele ahí. 11, 2, 3, 2, eso. 15, 6, venga. Bien, última 2, 18, 19, última 20. Que me preparen sentadillas. Comenzamos juntos en 3, 2, 1, bajo, pompi hacia atrás y subo. 1, si batallas en bajar bonito, guíate de la silla. 2, al de 10,
3, 4, venga, 5, 6, 7, y vas, 8, 9, y 10. Jala 10. Ahí respiro. Toma un poquito de aire porque vamos a comenzar con lo que sí. Toma agua, tiene 35 segundos de descanso. Acuérdense de prender sus cámaras para participar doble en la rifa, ¿ok? Quedarse hasta el final. Y pues de preferencia cuando entren a la sesión poner su nombre para que no tengan el nombre del celular o del iPad y podernos identificar mejor, ¿ok? Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar con la primera biseria. ¿Qué significa que vamos a trabajar dos ejercicios? ¿Ok? Y lo vamos a repetir. Vamos a hacer, primero, pongan atención, talones hacia atrás, ¿ok? Para hacer un poco de cardio. Tú sabes si los voy a hacer rápido brincando o si los hago lentos, ¿ok? Voy a hacer 4, 1, 2, 3, 4, sentadilla 1, sentadilla 2. Todo eso es igual a 1. 4 talones atrás y 2 sentadillas es igual a 1 y lo vamos a hacer 10 veces juntos, ¿ok? Vamos a hacerlo bien despacito. Terminando, vamos a hacer un poquito de abductor y pompi con nuestra silla, los que se quieran apoyar. ¿Qué voy a hacer? Patada hacia atrás, donde sienta que mi pompi se dobla, bajo despacito e inmediatamente patada de lado. Patada de atrás y patada de lado, regresando despacito. Vamos a hacer 10 primero de una pierna y 10 de la otra pierna. Acuérdense que los movimientos son compuestos, que quiere decir que dos ejercicios o más es igual a uno, ¿ok? Vámonos juntos. Personas que no podamos estar de pie, las patadas las puedes hacer aquí hacia un lado, ¿ok? Y la primera parte vamos a hacer rodillas arriba, ¿ok? Y luego extensión de pierna, flotando. Vamos juntos. También se pueden apoyar de la silla, ¿ok? Para esta parte. Vamos a hacerlo muy lento, ¿ok? Se puede apoyar de la silla, ¿ok? Y para hacer la sentadilla. Ah, la sentadilla pues también puede ser en la silla, ¿ok? Y me da un poquito con el equilibrio, se puede apoyar de donde quiera. Vamos a comenzar juntos, me preparo atrás, agarra tu lugar. Vamos, vamos, que duele. Comienzo en 3, 2, 1. Venga, vamos. Subo, subo, otro, subo. Subo, abro y bajo en sentadilla 1. Subo, bajo 1. Repetimos talones. 1, 1. Eso, eso, bajo sentadilla. 1, bajo, 2. Vamos por el tercero. Talones, talones, 2, 3, 4, sentadilla y bajo, 1, 2. Llevamos 3. Venga, cuarto. 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2. Pero llevando tu ritmo. Si tú te puedes exigir más rápido, hazlo más rápido. 4, bajo sentadilla, 1, 2, llevamos la mitad, venga, talón, 2, 3, 4, sentadilla, bajo, 1, bajo, 2, llevamos 6, talón, 1, 2, 3, 4, sentadilla, 1, 2, muy bien, aquí estoy bien, venga, talón, 2, 3, 4, sentadilla, 1, bajo, 2, pompis hacia atrás, llevamos 8, 2 más, 1, 2, 3, 4, bajo, sentadilla, 1, subo, bajo, 2, último, talón, talón,
3, 4, bajo, sentadilla, 1, sentadilla, 2. Muy bien, respiro. Me acomodo para patada. Comienzo en 3, en 2, en 1, pateo. Los que estén sentados siempre van a hacer lateral 2 veces, ¿ok? Hasta acabar una pierna. 2, 1, venga, atrás. Regreso lento, apretando con pie. A un lado. 1, atrás. A un lado. 2, atrás. A un lado. 3, atrás. A un lado, regresa lento. 4, atrás. A un lado, regreso. 5, atrás. A un lado, regreso. 6, ven, atrás. A un lado, regreso. 7, apóyate con una silla como yo. 8, atrás. Regreso al lado. 9, una más de esta pierna. Atrás. Lado. 10. Cambiamos de pierna. 3, 2, 1. Atrás. 3. Un lado. 1. Atrás. Lado. 2. Atrás. A un lado. Ven. Vamos por la cuarta. 3. Atrás. Un lado. 5. De aquí te veo. Síguele. Trata de no doblar la rodilla, Jessica. La pierna va bien estiradita. Síguelo haciendo. Todo está en tu cabeza. Atrás. Vamos por últimas 3. 1. 2. Sigue sudando, aunque no nos estemos brincando. Última. 10. Es. Toma aire, respiro. Me acomodo para otra vez sentadilla con talón. Lo vamos a empezar a hacer un poquito más rápido. Yo te digo cuándo. Toma agua y respira. Listos, me preparo. Vamos a acelerar un poquito. Lleva tu ritmo. No te me aceleres de más, pero si puedes, dale un poco más rápido. Comienzo. 3, 2, 1. Vamos. Talón. 1, 2, 3, 4. Sentadilla. 1, sentadilla. 2. Talones directo. 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo y 2, talones, 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2, espalda recta, talones, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2, espalda, 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2, vamos a la mitad, talón, 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2, vamos por 7, talón, 1, 2, 3, 4, venga, bajo, subo, bajo, subo, saca las compis, talón, 1, 2, 3, 4, bajo, 1, bajo, 2. Llevamos 8, 2 más. Talón, talón. 3, 4, bajo, 1. Bajo, 2. Talones, 1, 2, último. 3, 4, bajo, 1. Bajo, 2. Respiro y voy a patada. Para pompi. Vamos, comenzamos. 3, 2, 1. Venga, me apoyo. Patada, atrás. A un lado. 1, 2, 3,
un lado, voy para atrás. Muy bien, aquí te veo. Cuatro. A un lado. Cinco. Atrás. A un lado. Seis. No dobles la rodilla. Mira cómo lo estoy haciendo yo. Siete. Ocho. Nueve. Atrás. Lado. Diez. Te quedas en esa posición y vamos por la otra pierna. Comienzo en tres, dos, uno. Atrás. Haciendo la rodilla al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Siete. Vale. Últimas tres. Ocho. Síguele. Nueve. Diez. Diez. Venga. Toma agua, respira. Vamos con otros ejercicios. Toma agua, toma aire, secreta el sudor. ¿Quién ya tiene su toallita de Ketoki como los ganadores de la vez pasada? ¿Su toallita? Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer la última combinación. De esta combinación son tres ejercicios. Ahorita hicimos dos. Ahora en esta vamos a hacer tres, ¿ok? Necesito que primero me pongan atención para trabajar bien cómo, decirles cómo lo vamos a hacer. El primero, vamos a hacer sentadillas con peso, ¿ok? Esto, el peso va a ser opcional para la gente que ya dominó bien las sentadillas. Le agregamos un poco de peso aquí con pesitos. Movimiento, sentadilla, vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a tener mis brazos aquí, el peso aquí a la altura de mis hombros recargado y voy a bajar, ¿okay? Y subir. Si yo estoy batallando con mi postura, sigue usando tu silla. Lo más sencillo de hacer es te acomodas, te sientas, cuando sientas que estás sentado, te levantas. Bajas, te levantas, ¿okay? Para empezar a acostumbrarnos a hacer bien las sentadillas, ¿okay? Entonces, el primero va a ser sentadillas con peso y vamos a hacer 10. El segundo es peso muerto. El peso muerto es un movimiento que ocupa un poquito más de técnica y lo vamos a hacer despacito para no lastimar, ¿ok? Mis piernas van un poquito más cerradas que la sentadilla y van con la punta hacia el frente, ¿ok? Entonces, están casi cerradas, pero no están cerradas completamente, ¿ok? Sí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a agarrar mi peso en horizontal y voy a tratar de bajar el peso lo más pegadito a mis piernas posible, sin doblar tanto las rodillas. Mi espalda siempre voy a sacar el pecho y voy a bajar aquí. Bajo, 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 guiándome con mis piernas, donde yo vaya sintiendo que se estiran mis femorales o mi parte trasera de la pierna, me levanto. Bajo. Y me levanto. Este movimiento es muy bueno para nuestra parte posterior de pierna, pero también nos ayuda a fortalecer la espalda baja. Así que como también vamos a activar la espalda baja, es normal sentir como un... se me está cargando un poquito ahí. Si tengo un problema de columna o de espalda baja, vamos a seguir haciendo sentadillas o vas a bajar hasta donde puedas, ¿ok? Sin que me duela. Entonces, vamos a hacer 10 y 10 y al final vamos a hacer 20 palomas. Las palomas ya sabemos cuáles son, pero si no puedo brincar, uno, dos, tres, ok, en paz. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Acuérdense que en la parte de la espalda también tenemos músculos, entonces este segundo ejercicio que nos dijo Morcos
justamente también nos ayuda para fortalecer los músculos de la espalda. Para todos aquellos que tienen problemas de columna, de espalda baja, es muy bueno. Pero ojo, hay que hacerlo muy bien porque si no podemos lesionar. Entonces, como explico Morfo, pierna viendo para el frente, las rodillas ligeramente flexionadas, casi completamente extendidas, y bajamos poquito. Quien pueda bajar nada más aquí, aquí se queda. Quien pueda bajar un poquito más, vamos un poquito más, ¿ok? Y si de plano, ahorita no le queremos mover porque recientemente nos ha estado molestando la espalda o algo así, seguimos con las sentadillas, ¿ok? Y es normal, como es un músculo que mañana, si se hizo bien el ejercicio, pueda doler un poquito como cualquier otro músculo después de ejercitarse para que no se asusten, pero sí hay que monitorear, ¿ok? Entonces, cada quien se conoce. Si es la primera vez que vamos a hacer este tipo de ejercicios, si dices, mejor no me quiero arriesgar, nos quedamos con sentadillas, ¿ok? Muy bien, ahorita como queda te voy guiando. Vamos a comenzar con sentadillas todos juntos. Si ya ahorita hiciste las sentadillas muy bien, vamos a agregarle pesito, el que tengamos ahí en casa. La pongo en mis hombros, me preparo, estoy viendo desde aquí. Comienzo, vamos a hacer 10 sentadillas. Vamos a hacerlo aquí guiado de la silla, ¿ok? 3, 2, 1, bajo, toco y subo. Bajo, toco y subo. 2, bajo, toco y subo. 3, bajo, subo. 4, bajo, subo. 5, bajo, subo. 6, bajo, subo. 7, últimas, bajo, subo. 8, bajo, subo. 9, bajo y subo. 10. Me quedo con el peso, peso muerto. Posición inicial, primero saco el pecho, espalda bien derechita, y ahí se queda el pecho, no se me vayan a encorvar. Comienzo juntos, 3, 2, 1, pegadito el peso a las piernas, bajo, ahí sentí que se estiró atrás, subo, 1, bajo, subo, 2, bajo, subo, 3, bajo, subo, 4, espalda derechita y concéntrate, bajo, subo, bajo con las 6, subo, 7, bajo, despacito y espalda derechita, 9, venga dos más, bajo, subo, cambiamos. Acuérdense que en este no bajamos hasta acá, ¿ok? No bajen así porque se pueden lastimar. Es poquito aquí, ¿ok? Poquito, para que no se lastime la espalda. Vamos por palomas juntos. Ahorita vamos a hacer otra ronda. Comienzo. 3, 2, 1. Venga, quien pueda brincar, brínquele, si no, lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, los que están brincando eso, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 más, 6, 7, 18, 19 y 20, respiro para repetir otra vez todo. Toma aire. Vamos por otra ronda igual. Sentadilla, peso muerto y palomas. Vamos muy bien. Comenzamos juntos. Sentadillas. Yo me estoy guiando igual de la silla. Como hago mis piernas abiertas en las patas. Bajo. Venga, comenzamos. Toco y subo. Bajo. Toco y subo. Mirar al frente. Bajo, toco y subo, 3, bajo, subo, 4, bajo, subo, 5, bajo, subo, 6, bajo, subo, 7, bajo, subo, 8, bajo, subo, 9, bajo y subo, 10. Me preparo peso muerto, así como lo estábamos haciendo. Comienzo piernas,
no pegadas, pero tampoco abiertas. Ahí quedo. 3, 2, 1, bajo. Mirada al frente, aquí me quedo, subo. Mirada neutra, siempre baja. ¿A dónde va tu cabeza? 2, bajo. Saca el pecho. 3, saca las pompas al bajar. Bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, aquí te veo, aquí estoy bien. 7, subo. 8, 9, muy bien. No peguen las rodillas. 10, preparo para las palomas. 3, 2, 1, venga, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al otro ritmo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, respira. Muy bien, muchachones, vamos respirando. Vamos por lo último y acabamos. Me preparo sentadilla, última ronda, y estiramos y luego se llega al premio, la rifa. Me preparo, peso en mis hombros, me acomodo donde voy a hacer mi sentadilla y comenzamos. Va, último. Con esto acabamos, todo está en tu cabeza, venga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 9 y 10. Peso muerto, preparados. No juntemos las rodillas, siempre rectas las piernas, saco el pecho, me preparo ahí. De aquí te voy a estar viendo. 3, 2, 1, bajo, espalda derechita, subo, 1, bajo, subo, 2, bajo, subo, 3, eso, bajo, subo, 4, muy bien, bajo, subo, 5, bajo, subo, 6, bien, está la bien derechita, saca el pecho otra vez, 7, últimos, bajo, subo, 8, bajo, subo, 9, bajo, subo, 10, me preparo para palomas, con esto acabamos para estirar, comenzamos, 3, 2, 1, vamos, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 11, 12, 13, 14, últimas, 6, 7, 18, 19 y 20. Vamos a respirar un poco más rápido porque vamos a estirar ya el cuerpo. Vamos a hacer estiramientos finales. Muy bien, muchachones, vamos a quedarnos aquí. Me preparo. Voy a comenzar agarrándome de algún lado, una mesa, una silla. Voy a agarrar mi pierna y la voy a llevar hacia atrás. Lo más pegado al glúteo posible, lo que me salga. ¿Ok? Si no la puedo agarrar o no la puedo subir, vas a tocarte la punta de un pie aquí abajo. ¿Ok? También puedes sentar, acuérdense. Igual sentadito, te toca las puntas. Bajamos a tocar puntas. 4, 5, 6, bien, 7, 8, cambio de pierna.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora voy a abrir mis piernas y voy a tocar el piso o hasta donde pueda llegar. Uno, dos, respira, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me levanto despacito, mido una apertura de piernas, manos en la cintura y giro hacia un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al otro lado, si estás sentado vas a hacer laterales twists, como si fueras una campana, dos, tres, cuatro, cinco, voy a levantar la cabeza arriba y abajo, diciendo que sí, juntos despacito, uno, cierra tus ojos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora igual pero diciendo que no y cierra tus ojos, respira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy a mover mis piernas sacudiendo con mis brazos, uno, dos, así nos movemos como si nos quisieras aventar, sacudir, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, muchachos, ya acabamos. Quiero que por favor los que puedan prendan su cámara, porque voy a grabar un video y quiero ver a todos mis alumnos diciendo hola, ¿ok? ¿Quién se cansó? Levante la mano. Oh. ¿Quién se cansó? ¿O a quién se hizo muy fácil? Ya vi. ¿Quién cámara? Dijo, esto está súper fácil. Necesita algo más difícil. Levanta la mano, ¿quién dijo esto está bien fácil? Alma, eso. Eso, Alma. Muy bien, muchachos. Todos los que se puedan acercar a la camarita, aquí ando yo, pero estoy acá en el rato para grabar, ¿ok? Cuando les diga hola, todos van a saludar, ¿ok? Aquí los vemos. Una, dos, tres. ¡Hola! Eso. Desde todo México, Ecuador y toda la parte del mundo que estamos entrenando. Todos listos. Acabamos para ir. Dicen adiós. ¡Ah! Muy bien, muchachones. Pues, ¿qué sigue? Vamos a hacer la rifa rápidamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya los que tuvieron su cámara prendida, ¿verdad? Jessica. Jessica, ¿qué es lo que estás aquí? ¡Qué padre! José Murocho, Victoria, Rosario, Norma, Ángel, Marco, Irma, Maru, y todos los que vienen con la cámara prendida. A ver si Carmen y Patricia te sacan doble kit. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la risa. Me levanto un poquito la música. Ok, para que se escuche muy bien, ¿quiénes son los ganadores? A ver, Mortos, tú sacas el primero. Aquí están todos, para que vean aquí. Está lleno. Todos los participantes y dos retos que tenían su cámara. Muy bien, el primero es Garófalo García Victoria. Garófalo. Garófalo. Garófalo, sí. Garófalo García Victoria. ¡Bien! ¡Felicidades! Se ganó. Kit que va a ir directo hasta tu casa. Entonces ya sabemos que ese kit trae termo, toallita, playera, entonces para que todo listo para seguir entrenando con nosotros. A ver, acuérdense que van a ser 10. Ahí va el segundo. Marco Antonio, felicidades, te ganaste kit. ¡Eso! Con cámara prendida, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Tercero. Va. Esta. Huawei Y9. Dice Pablo
9C1618W. Creo que es un Pablo, Carlos Pablo. A ver, ¿me lleva la cámara? Pablo, con celular Huawei, repórtate para tu key. Todos los que estamos sacando, les pedimos, nos manden correo al mail que vamos a escribir, ¿verdad? O bien nos pongan su correo o algún método de contacto de manera privada aquí en el chat. Ahí va, el cuarto. Rosana. No, Rosano. Rosano. Eso. Felicidades. Tienes kit. Muy bien. Todos repórtense. Aquí los estamos escribiendo, pero repórtense para su kit. ¿Va el quinto? Quinto. Ahí va el cinco. Janet. Janetcita. Tienes kit, Janet. Felicidades. Muy bien. Sexto. Ahí va el seis. Con changuitos. Ahí va. Sexto. Adriana Meléndez. Eso. Adriana Meléndez, felicidades. Tienes kit. Qué emoción. Muy bien. Te va a llegar a tu casa. Sigue el séptimo. Quedan tres. Galaxy Grand Prime Mass. Es un celular Galaxy que no tenía nombre de persona, pero ahorita lo buscan. Y si es Galaxy Grand Prime Mass, manda tu mensajito a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. ¿Te crees? Muy bien, vamos por el octavo. María Rita Delgadillo Sánchez. Mira que bien, con nombre completo, perfecto. Así es más fácil identificarlos. María Rita, felicidades, tienes kit. Faltan dos. ¿Quiénes son los últimos dos ganadores? José Morocho. José Morocho, también con cámara prendida. ¡Felicidades! Eso. Último. Espero salir yo. Va el último, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, no se deja. Irma Guevara. ¡Felicidades, Irma! ¿También con cámara? ¡Irma! ¡Felicidades! ¡Eso! Muy bien, felicidades. Te va a llegar tu kit hasta tu casa por ser tan participativa para que todos se mantengan motivados y los podamos tener aquí en la cámara, como ya están varios con su playerita, con su termo, y que disfrutemos muchísimo. No solo los lunes que nos conectamos, sino que acuérdense que esto es algo que queremos que sigan todas las semanas y todos los días. Por eso subimos estos videos a YouTube. Acuérdense que ahí le pueden volver a ver todo esto y replicarlo en su casa y combinar y todo. Entonces, me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Les agradecemos muchísimo. Agradecemos aquí a nuestro equipo que nos apoya, ¿verdad? A también desde Guadalajara, al doctor Montújar, a todos los nutriólogos que les hacen esta invitación para complementar su tratamiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No se desconecten los que ganaron, ¿ok? Por favor, los que ganaron, los vamos a intentar contactar. Ya les pusimos el correo, ¿verdad? El correo electrónico a donde pueden enviar su número telefónico, su nombre y su número telefónico. Lo único que necesitamos para marcarles y ponernos de acuerdo con ustedes para enviarles el kit. Entonces, o nos mandan correo a la dirección de correo que les pusimos en el chat, o nos pueden escribir en privado por el chat con su nombre y número telefónico para contactar. ¿Ok? Entonces, por favor, porque sí queremos enviarles ese kit. ¿Y las otras dos personas quiénes eran? ¿De la vez pasada? Galaxy P30S. Galaxy P30S y Galaxy 10. Se ganaron la vez pasada, creo que sí estaban con el, o sea, sí los identificamos la vez pasada, pero ya no tuvimos el nombre de ustedes. Entonces están conectados y la vez pasada ganaron estas dos personas de Galaxy P30 y Galaxy 10.
por favor también mándenos mensaje para hacerles llegar. Son las únicas personas que identificamos de la vez pasada los ganadores, los demás ya tienen su kit. Entonces, muchísimas gracias. ¿Algo más? Muchachos, pues gracias por regalarnos una hora de su vida, una hora de su día, iniciando la semana con todo. Acuérdate que todas las clases que damos están grabadas y están arriba de YouTube para que mañana te levantes, te tomes tu cafecito y te pongas a entrenar, y que esto lo hagas parte de tu día a día. Porque los estoy viendo y neta nos tienen a nosotros de ejemplo, de fortaleza, de inspiración, de decir, claro que podemos a pesar de todo y debemos encontrar la manera para lograr lo que queremos lograr y para estar bien. Entonces vamos a seguir así, nos vemos dentro de un mes. Pero si ahí nos ven en YouTube para que sigan haciendo estas clases y no sea una por mes, sino sean tres por semana. ¿Okay? Mínimo. Ok, acuérdense de todos los beneficios a su salud. Es por tu salud, ¿ok? Pues les mandamos un gran abrazo. Vamos a seguir conectados para recibir los contactos de las personas. Pero pues que tengan muy bonita semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye.